Hola amigos, bueno, estamos acá en el ingreso al sendero que nos lleva a uno de los miradores más lindos de San Martín de los Andes, el mirador Bandurrias. Y después el mismo camino te lleva a la islita y la playa bonita. Desde el inicio del sendero hasta el mirador Bandurrias hay aproximadamente 1.5 kilómetros. El sendero es reaccesible, lo pueden hacer con la familia. Antes de llegar al mirador hay que pagar un acceso a la comunidad mapuche, así que traigan dinero. Y desde ahí también, desde el pago del acceso, también tenés el camino que te lleva a la playa bonita de Islita, que es para nosotros una de las más lindas y altamente recomendable. Si sos residente, trae el DNI también, porque te hacen un descuento. Sí. Altamente recomendable, como dijo ella. Así que bueno, vengan y disfruten. Y obvio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguimos en Instagram, @vivamoslapatagonia. Comenzamos el recorrido. Recordá que está prohibido el ascenso con mascotas, ya que es un área protegida que pertenece al Parque Nacional Lanín y está dentro de tierras de la comunidad mapuche curruinca. Desde casi el inicio del sendero, vas a ver el lago Lácar a tu izquierda. El camino está marcado con banderitas blancas y verdes, así que deben seguir esas indicaciones, ya que hay varios senderos marcados. El suelo es montañoso, así que deben llevar calzado adecuado, es decir, zapatillas, borcegos o algo por el estilo. No es muy difícil, pero tampoco debe subestimarse. Ya sea si vas en auto o caminando, llegas al mismo cobro de acceso. En la descripción te vamos a dejar cómo llegar en auto. Y ahí nomás está el mirador Bandurrias. Es un mirador natural que te ofrece la gran inmensidad del lago Lácar. Volvemos al cobro de acceso y retomamos el camino hacia Islita y Playa Bonita. Un recorrido en un bosque hermoso, lleno de árboles y animales por todos lados. Aprovechamos para recordarte que no se debe alimentar a la fauna. El camino está bien marcado y si vas caminando, ten en cuenta que por ahí también van los autos. Y después de pasar por el mirador Bandurrias, seguimos camino y llegamos a la bajada que nos va a llevar a la islita. Bien, una vez que llegamos acá, a los carteles de la islita, tenemos dos caminos. Uno es el sendero que nos lleva a la islita y el segundo es el camino de auto, que es de donde veníamos, que nos va a llevar a Playa Bonita. Nosotros vamos a agarrar el de la islita y después vamos a tomar un senderito, que es muy lindo, que nos va a llevar a Playa Bonita. Si querés acampar, en la islita hay camping, proveeduría, parrillas y baños. Ninguna de estas playas posee servicio de guardavidas, así que no dejes de lado el sentido común al momento de meterte al lago.
Llegamos a Playa Bonita, una de nuestras favoritas de San Martín de los Andes. Rodeada de vegetación, con agua transparente, no vas a poder creer en dónde estás. Montañas no te van a faltar, y mucho menos paz y tranquilidad. Por eso, no olvides volver con tu basura y respetar el ambiente y a los visitantes que llegarán después. Esto es de todos y debemos cuidarlo. Esperamos que la información te haya sido útil y guardes este lugar como un destino obligado en San Martín de los Andes. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal si querés seguir conociendo la Patagonia a través de nuestros videos y no olvides seguirnos en Instagram, @vivamoslapatagonia, donde respondemos todas las dudas y consultas a la brevedad.